Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Abelardo Quiñones Limpe. En esta oportunidad, en el curso de aplicaciones y productos para el procesamiento de datos que llevamos con el profesor José Carlos Benítez Palacios, somos del bloque A y estamos en el ciclo 2007-1. Bueno, una de las actividades de este curso viene a ser la tarea de equipo, que es de la sesión de aprendizaje de el número 9. Bueno, trata sobre una entrevista a una empresa donde que esta pueda tener un sistema KWS que es el nivel de conocimiento. Bueno, visitamos a la empresa Movistar, que está ubicada en San Luis, casi por San Isidro. El software KWS, el sistema de trabajo de conocimiento que utiliza, es el CorelDRAW. El CorelDRAW es utilizado por los diseñadores gráficos del área de marketing y otros trabajadores de publicidad. Estos diseñadores gráficos son considerados como trabajadores de conocimiento, ya que ellos pueden crear nuevos diseños de sus productos, nuevos diseños de sus paneles publicitarios, nuevos diseños para que lancen un nuevo producto o un nuevo servicio. Entonces, a través de este software CorelDRAW, estos diseñadores diseñan todo tipo de paneles publicitarios, diseños de productos nuevos, además que se puede pintar y graficar algunas cosas. Y a través de esto puedan hacer gigantografías, carteles, modelos de diseño o de productos, etc. Actualmente CorelDRAW existen muchas versiones. En este caso, la empresa Movistar utiliza la versión CorelDRAW X3. Lo que ayuda a responder lo que res en este caso, las preguntas que ayuda a responder vienen a ser: ¿qué se puede mejorar en el afiche? Esta pregunta se hace viendo el afiche anterior de publicidad. Entonces el diseñador B dice: ¿qué le falta? ¿Qué cosa le falta? ¿Qué le puedo agregar? Y entonces ahí se hace una pregunta y a través de este software lo puede corregir o puede cambiar a algunas cosas. Otra pregunta que se hace es: ¿tengo que crear nuevos paneles publicitarios? Esta pregunta también viene a ser cuando los paneles ya no llaman mucho la atención. Y es necesario crear nuevos productos y no, con nuevos gráficos. Otra pregunta que se hace es: ¿este diseño ya pasó de moda? Eso es lo típico que se hacen las preguntas los diseñadores, ya que a través de sus gráficos anteriores van viendo cómo los diseños van cambiando, se actualizan a más a la modernidad y a más tecnología. Entonces, al preguntarse esto, van al software CorelDRAW, y entonces ahí pueden diseñar nuevas cosas. Entonces, eso sería todo sobre la empresa Movistar con respecto al software, sistema de trabajo de conocimiento
que utilizan. En este caso, la empresa utiliza CorelDRAW. Gracias.